Buenos días, niñas y niños de Quinto B. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Bueno, si alguien de ustedes está usando audífonos, va a notar algo distinto en el audio. Oye, fíjense que el día de hoy no voy a poder hacer la clase sincrónica, así que pues ni modo, va a ser de esta forma. Y vamos a continuar trabajando en lo que nos quedamos en la clase anterior. Pero antes lo voy a dejar con una pequeña reflexión. Así que presten la atención por aquí y por allá. Bien. En una ocasión, todos los sentimientos se fueron de vacaciones a una isla. La alegría, la tristeza, el amor y muchos otros sentimientos se la pasaban bien descansando en aquella isla paradisíaca, escuchando el sonido del mar y sintiendo el calor del sol. La alegría estaba más alegre que nunca, la tristeza no tan triste y el amor maravillado con la belleza de aquel lugar. Todo iba muy bien, hasta que notaron que la marea empezaba a subir. Al parecer, la isla se estaba hundiendo. El miedo fue el primero en salir corriendo. Iba de aquí para allá avisando a todos. ¡La isla se hunde! ¡La isla se hunde! Poco a poco, todos los sentimientos fueron tomando su barca para desalojar la isla. Pero el amor no. Quería pasar un momento más con la isla. Quería admirar una vez más su belleza y agradecer por todo el tiempo que pasaron en ella. Cuando por fin se dio cuenta del peligro que corría, el amor decidió buscar su barca, pero aparentemente la marea se la había llevado. El amor sabía que la única manera de salir de la isla sería con la ayuda de alguien más. La avaricia pasó con su barca cerca del amor y este le pidió ayuda. Avaricia, por favor, ayúdame, déjame subir a tu barco. Lo siento, dijo la avaricia, pero llevo conmigo mucho oro y plata. No tengo espacio en mi barca para nadie más. Además, todo ese peso nos hundiría. El amor respondió, descuida, estaré bien, continúa. La avaricia continuó y un rato después pasó por allí Orgullo. Orgullo, ayúdame, necesito que me lleves en tu barca. Lo siento, amor, respondió el orgullo, pero mi barca es perfecta. Podrías arruinarla si te subes. ¿Qué dirán los demás si ven mi barca en mal estado? No puedo arriesgarme. Lo siento, busca otro que te ayude. El amor entendió la preocupación del orgullo y siguió esperando por alguien que le ayudara. Más tarde se acercó la tristeza. El amor, una vez más, pidió ayuda. Tristeza, llévame en tu barca. He perdido la mía. Necesito que alguien me ayude. Lo siento, amor, pero estoy demasiado triste. Necesito estar a solas. Entiendo, sigue tu camino. Yo estaré bien, dijo el amor. Rato después pasó la alegría, pero iba tan alegre que no notó cuando el amor gritó por ayuda. El amor siguió esperando, hasta que escuchó una voz que le decía: Amor, ven conmigo. Tengo espacio en mi barca para ti. El amor miró quién le hablaba. Era un viejo. Con gran alivio se subió en la barca. Iba tan contento y lleno de gozo que olvidó preguntar el nombre del viejo. Cuando llegaron a tierra firme, el viejo se fue y el amor se encontró con el saber. Saber, ¿sabes el nombre del viejo que me trajo hasta aquí? El saber, con toda seguridad, respondió. Ese viejo que te trajo era el tiempo. ¿El tiempo? Preguntó el amor. ¿Por qué el tiempo aceptaría ayudarme? El saber, con voz serena, respondió. Porque solo el tiempo es capaz de comprender lo importante que es el amor en nuestras vidas. Recuerda lo importante que es el amor en tu vida. El orgullo y la avaricia no te llevan a nada. La alegría y la tristeza podrían cegarte de otros sentimientos como el amor.
pero el tiempo es lo único que te puede enseñar lo importante que es el amor. Si te gustó esta reflexión, recuerda que puedes darnos tu apoyo dándole me gusta y compartiendo este video con tus amigos y familiares en las redes sociales. Bien, niños. A ver, en el chat, espero que esté activado, pues vayan comentándome acerca de lo que hayan entendido en la reflexión hoy. Va a ver un poquito de música de fondo, que lo escucho. Pero creo que me escucha claro, ¿verdad? Sí, sí se escucha. Vamos a comenzar. Fíjense que este día vamos a estar tratando la homogeneización de fracciones y pues el indicador de logro para este día sería homogeneizar fracciones correctamente. Fíjense que justo en una hojita después de donde nos habíamos quedado en su libro, si nos vamos al análisis y solución, nos dice: Enrique y Ana decidieron salir a caminar. Durante la caminata, Enrique paró a descansar cuando había recorrido 5/6 de su trayectoria. Escuche, 5/6 de su trayectoria. Luego dice, mientras que Ana paró a descansar cuando había completado 6/8 de su recorrido. Primero encontramos los múltiplos. Bueno, aquí, si ustedes ven como cuando dos fracciones tienen el mismo denominador, se llaman homogéneas. En su caso contrario, cuando no son iguales sus denominadores, se llaman heterogéneas. Pero sucede que las fracciones se pueden homogeneizar. Y homogeneizar significa que un grupo de fracciones que no son homogéneas, nosotros los convertimos en homogéneas. En este caso, no son homogéneas porque el 5/6 tiene denominador 6 y el 6/8 denominador 8. Esto significa que son heterogéneas y que habrá que aplicar este proceso para poder homogeneizar. Y vamos, ¿qué es lo que se hace para homogeneizar? Cuando nosotros vamos a homogeneizar, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el MCM, el MCM de los denominadores. ¿Y cómo lo hago, profe? Pues vean, acá voy a encontrar el MCM de los denominadores. El denominador de la primera fracción es 6 y el denominador de la segunda fracción es 8. Recuerden que en el MCM basta con ir sacando factores individuales. No es necesario que los dos lo cumplan como en el MCD. Saco mitad. Bueno, la mitad de 6, pues ustedes saben que es 3. Y la mitad de 8, ustedes saben que es 4. Puedo seguir sacando mitad. La mitad de 4 es 2. Y 3 no tiene, por lo tanto solo lo bajo. Puedo seguir sacando mitad. La mitad de 2 es 1. 3 no tiene, solo lo bajo. Y luego saco tercera. Y la tercera de 3 es 1. Y pues este 1 lo bajo. La multiplicación de todos estos factores primos sería ya mi MCM. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 3, 24. Ya tengo que mi MCM es 24. Por lo tanto, mis nuevas dos fracciones, es decir, estas dos fracciones que acabo de tener, vamos a convertirlas en homogéneas. ¿Y qué denominador van a tener las dos? Pues ambas fracciones van a tener denominador 24. ¿Sí? Ambas fracciones van a tener denominador 24. Ahí está. Then, cuando ya sabemos que el nuevo denominador es 24, lo único que tendremos que hacer es dividir. Oiga bien. Lo único que tenemos que hacer es dividir el denominador, este nuevo 24, el MCM, entre
lo vamos a dividir entre 6. ¿Y cuánto es? O sea, entre los denominadores anteriores, el nuevo denominador entre el denominador anterior. Y por ejemplo, miren, ¿cuánto es 24 entre 6? 24 entre 6, eso da 4. Y ese resultado lo multiplicamos por el numerador, es decir, 4 por 5. Y eso da 20. Igual con la segunda fracción. Con la segunda fracción deberíamos hacer lo mismo. Multiplicar, perdón, dividir entre el denominador y multiplicar por el numerador. 24 entre 8, eso es 3. Y 3 por 6, eso es 18. Y si ustedes ven, de pasar de tener dos fracciones heterogéneas, ahora tenemos dos fracciones que son equivalentes y son homogéneas. Es decir, hemos cambiado. Ya no son heterogéneas. Así, ya no son heterogéneas, ahora son homogéneas. Perfecto. ¿Cuáles son las fracciones homogéneas de 5 sextos y 6 octavos? Pues básicamente son las que hemos obtenido acá. Fracciones homogéneas de 5 sextos y 6 octavos. Acá está, miren. Luego, ¿quién de los dos ha completado la mayor parte de su recorrido? Como ya son homogéneas, podríamos nada más ver los numeradores y el que tenga mayor, pues esa será la fracción mayor. ¿Quién ha completado la mayor parte? Pues muy bien, el 20, 24A. Efectivamente, es el que ha hecho más 24A. Porque este ha hecho 20, 24 avos y este ha hecho 18, 24 avos. Muy bien. Eso es lo que tendríamos que escribir en estos dos espacios, ¿verdad? Perfecto. Escríbanlo y ya continuamos. Mientras tanto, le puedo subir la música. Tell me how you feel sitting up there. Feeling so high, but too far away to hold me. You know I'm the one who put you out there. Name in the sky, does it ever get lonely? Thinking you could leave without me. Leave without me. You know I'm the one who put you out there. Bien, continuamos. Fíjense que homogeneizar fracciones significa convertir dos o más fracciones heterogéneas en homogéneas, ya lo habíamos hablado. Es decir, encontrar fracciones equivalentes con igual denominador. Para homogeneizar fracciones se deben completar los siguientes pasos. Esencial y número uno, calcular el MCM. Luego, número dos, multiplicar el numerador y multiplicar el numerador y el denominador por el MCM para obtener multiplicar el numerador y el denominador para obtener una fracción equivalente con cualquier denominador con igual de. Aquí este como que está mal redactado. Pero bueno, en todo caso, en el caso de comparar números mixtos, se debe tener en cuenta que si las partes enteras son distintas, se comparan nada más las partes enteras. Y si son iguales, se comparan nada más las fracciones, ¿verdad? Vale, vamos a un ejemplo. Suponiendo que otro día Enrique recorre 3 enteros, 3 cuartos de kilómetros. Y que Ana recorre 3 enteros, 7 octavos de kilómetro. ¿Cómo podríamos saber quién ha recorrido mayor distancia? Como los enteros son iguales, básicamente es como que si los eliminemos. Porque 3 enteros con 3 enteros son iguales. No me funcionan para comparar. Solo voy a comparar las fracciones.
¿Cuál sería la primera fracción? Ah, 3 cuartos. ¿Y la segunda fracción? Pues 7 octavos. Tendría ahorita que sacar obtener, perdón, el MCM de 8 y 4. Pero si ustedes hacen eso, se darán cuenta que el MCM al final es 8. Por lo tanto, yo voy a tener básicamente dos nuevas fracciones con denominador 8. Y hacemos lo que les dije en el ejercicio anterior. Dividir por el denominador y multiplicar por el numerador. Para la primera fracción, 8 entre 4, 2 por 3, 6. Luego, 8 entre 8, 1 por 7, 7. Ahí está ya. Tenemos que para la primera fracción es 6 octavos y para la segunda 7 octavos. Pues efectivamente, nos hemos dado cuenta que 7 octavos es más, ¿verdad? Por lo tanto, según la pregunta, dice, ¿cómo se podría saber quién ha recorrido mayor distancia? Pues el de la segunda fracción ha recorrido mayor distancia, o sea, Ana. Bien, vámonos entonces a unos problemitas. Estos problemitas son un poco más tardados. Yo voy a ayudarles con uno. Ustedes trabajan los otros dos. Yo les voy a dar el tiempo. ¿Sí? Bien. Miren, el primero de ellos dice 5 novenos. Bueno, voy a acá. A empezar. Quiero ver dónde es que está la cámara ahorita. Voy a trabajar ahí arriba entonces. Ven acá. El primero, 5 novenos con 2 tercios. Entonces, de entrada, ustedes saben que el primero de los pasos es obtener el MCM de las fracciones, de las denominadoras. Saco tercera. Tercera es 1 y tercera de 9 es 3. Saco nuevamente factor 3, o sea, tercera, y tendría 1, 1. Al hacer esta multiplicación, me doy cuenta que esto es 9. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es 9. Y voy a tener yo dos fracciones con denominador 9. Ahora que se van a hacer homogéneas. Dos fracciones con denominador 9. Y hago la misma técnica. Dividir entre el denominador y multiplicar por el numerador. Y decimos 9 entre 9, 1 por 5, 5. Entonces, para la primera fracción tendría 5 novenos. Veamos para la siguiente. 9 entre 3, eso es 3. Por 2, 6. Para la segunda fracción yo tendría 6 novenos. ¿Sí? Y ahí ya están homogenizadas. ¿Por qué? Porque ya tienen el mismo denominador. Recuerde que fracciones homogéneas son aquellas que tienen el mismo denominador. Y ahí tendríamos 5 sextos, 9 sextos. Ahora les voy a dar un espacio para que ustedes puedan resolver las otras tres. Si mientras tanto, yo le puedo subir a la música y ustedes pueden trabajar. I won't believe it's all. And 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 I won't believe it's all
saber quién es mayor, pues efectivamente el numerador mayor, ¿verdad? O sea, 8. Bien, no sé, van ustedes ahora. Fíjense que me acabo de dar cuenta que creo que estuve hablando con la música en alto. O sea, bueno, igual, entonces ustedes lo comprenden, ¿no? Y vamos trabajando. Ya la música está bajito. Así me pasa esto siempre, fíjense. Pero bueno, ni modo. Bien. Espero hayan terminado. Continuamos con el siguiente ejercicio. Fíjense, dice el profesor de José. José, ¿tenemos José en el grado? Sí, ¿verdad, Fer? Les ha pedido que determinen cuál de las siguientes fracciones es mayor que la otra. Ayúdale a José escribiendo en el cuadro un signo de este o de este. Recuerden que el mayor siempre se come. No, el Pac-Man siempre se come el mayor. Acá. En definitiva, como los enteros son distintos, solo comparamos los enteros. ¿Y qué entero es mayor? ¿9 o 4? 9, ¿verdad? Efectivamente. Por lo tanto, solo nos vamos hacia allá. Aquí, como no hay enteros, pues tenemos que comparar las fracciones. Y pues, habrá que hacer el proceso que hemos estudiado. 8 tercios para homogeneizarlas y ver quién es la mayor. 8 tercios y por el otro lado 7 doceavos. Ocho tercios, 7 doceavos. Miren, ahí tenemos. Al sacar el MCM, nos vamos a dar cuenta que el MCM es 12. Por lo tanto, vamos a dividir, bueno, vamos a tener dos fracciones con dividiendo 12. Ok, aquí 12. Y acá 12. Ahora hacemos lo siguiente. 12 entre 3, eso es 4. Y 4 por 8, 32. Luego, 12 entre 12, 1. Y 1 por 7, 7. Aquí vean que evidentemente el 32 doceavos es mayor, ¿verdad? Sin embargo, eso lo pudimos haber determinado antes. ¿Por qué? Porque 8 tercios es una fracción impropia y 7 doceavos es una fracción propia. Una fracción impropia siempre va a ser mayor a una fracción propia. Una impropia siempre es mayor a una propia.
Y bien, ustedes así pueden seguir comparando, oye, pueden seguir comparando, terminen los otros y bueno, le voy a subir un poquito la música para que ustedes puedan estar trabajando ahí tranquilos. En otro establecimiento ofrecen 7 cuartos de kilogramos de queso por 90 centavos. ¿A dónde conviene, le conviene más a la mamá de Marvin adquirir el queso? Pues como son fracciones heterogéneas, tendremos como usar tenemos las dos fracciones, la primera y la segunda, 7 cuartos. Obviamente, a la hora de usarla, nos vamos a dar cuenta dónde conviene más, dónde no conviene más. Al sacarle el SM, se van a dar cuenta que el SM es 4. Por lo tanto, yo voy a tener 2 opciones, cuyo tema es 2. Escribo 4K y 4K. Y hago el mismo proceso: dividir por el de abajo, multiplicar por el de arriba. Para la primera fracción, 4 entre 2. Ofrecen los 7 cuartos, ¿verdad? Perfecto. Por lo tanto, le vamos a decir a la mamá de Marvin, bueno, de Marvin del problema, no, no, de nuestro hijo,
y le conviene ir más a otro establecimiento, ¿verdad? Chance en un establecimiento, pero aquí, ahí es donde le dan más tiempo por su dinero. Ahí está. De hecho, pues, no sé qué, plataforma de Santillana, y en la plataforma de Santillana justo a las 10:30 yo he habilitado, oígame, yo he habilitado la actividad con el libro interactivo. Ahí van a encontrarlo y van a hacer las actividades que se les ha ofrecido hacerlas, es decir, hay varias. La 1 si es de obligación, la 2 intenten hacer. Al final, cuando hayan terminado la actividad, ustedes pueden justo por la misma actividad, por la misma que yo terminé, enviar el mensaje y no me va a llegar cómo utilizar ustedes ese recurso. Y nuevamente estaba hablando con la música en alto, ¿verdad? Siempre me pasa lo mismo. ¿Qué sucede conmigo? Les decía que, fíjense, que en las plataformas de Santillana yo he activado ya la actividad a las 10:30, que ya casi estaría por ser las 10:30, y ustedes pueden ingresar, ahí va a estar el recurso, al lado abajo se van a la plataforma, luego a la materia de matemática, arriba donde dice actividades, le va a aparecer que una que dice clase, actividad de la clase 10 de septiembre del 2021, y ahí cuando ingresen a esa actividad abajo les va a aparecer el libro web interactivo, lo pueden ingresar, hacen las primeras actividades que se les sea posible, las trabajan y me envían un mensajito por la misma actividad de la plataforma cuando hayan terminado, cuando ya hayan logrado todo lo que pudieron hacer. Esto con el objetivo de no hacer los videos tan largos, para que igual, ¿verdad? Son video clases de 2 horas y estar viendo el video por 2 horas donde no podemos tener mucha interacción es un tanto más complicado. Así que voy a dejar al menos el video hasta aquí. Y ustedes vayan a la plataforma de Santillana y trabajen esas actividades. Y en la próxima clase sincrónica yo voy a estar corroborándolo. Oigan, yo voy a estar revisando. Así que niños, muchas gracias por conectarse a la clase. Igual vamos a terminar aquí la reunión también. Y ustedes tienen justamente 1 hora para trabajar la actividad interactiva del libro de Santillana. Quien vaya terminando, pues igual, ¿verdad? Va dejándolo hasta ahí y envía el mensajito. Así que gracias por conectarse y nos vemos en la próxima clase. Cuídense. Adiós.